Es un gusto saludarle en este su programa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Eso se nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California. Desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. El tema de hoy, en Minuto 44, créame que será muy interesante. A mí, en lo personal, me llena de gran orgullo, satisfacción y apasionamiento el tocar este. ¿Por qué? Que hace muchos años el varón Pierre de Coubertin, que es el padre de los Juegos Olímpicos en la era, en la era moderna, decía ante una pregunta cuál era el papel, más o menos recuerdo, y le preguntaban qué papel jugaba la mujer en los Juegos Olímpicos y cerró totalmente las puertas. Decía en pocas palabras este, que la, lo mejor de la mujer eran los aplausos para los atletas. Así de fácil decía el varón Pierre de Coubertin. Hoy... A 101, 102 años más o menos, Juan Antonio Samaranch, que es presidente o que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, era todo lo contrario. Abría las puertas a la participación a la mujer en, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, en las últimas décadas, el deporte femenino ha tomado un repunte, un repunte impresionante. A tal grado. Que me atrevo a decirle que en los últimos Juegos Olímpicos, casi el 50%, estamos hablando del 48-49%, es la participación femenina. Esto es el adelanto que se ha tenido. Bien, Jalisco, en, en toda esta historia, tiene su que ver. Y bueno, para ello, para hablar de este tema tan impresionante, hemos invitado precisamente a Beatriz Camiade. Este programa está denominado Mujeres Audaces en Deportes Extremos. Así es que damos la bienvenida a Beatriz Camiade González, ultramaratonista, que ya ha estado en varios programas con nosotros. Pero nos da muchísimo gusto recibirte, Beatriz. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias. Preparándote para irte, si no me acuerdo mal lo recuerdo, a la Antártida. A la Antártida. No entiendo yo qué vas a ir a hacer allá. O pues sea, saludar <risa> pingüinos. <risa> no, una prueba muy difícil, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros? 250 a través de la, de la Antártida. Y acabas de hacer tu última experiencia en. Sí, en diciembre, este, en la selva de Camboya. Camboya y tuviste también en el desierto del Sahara. El desierto del Sahara, sí, bueno. 250. También. También, 250 también, ¿no? kilómetros. Bien, imagínese el deporte verdaderamente una mujer audaz jalisciense que bueno y además nos está contando que estuvo en el hipismo, motocross, motociclismo, bien. Toda un estuche de monerías. Bienvenida a Beatriz Camiade. También doy la bienvenida a Claudia Fregoso Rodríguez, expiloto de autos, campeona nacional de Fórmula Pony. Bienvenida, Claudia, y es un placer Hola. recibirte en tu casa. Gracias, Sergio, y es un placer también que me inviten y, y pues platicar de lo que nos apasiona, el deporte. El deporte, y Gracias. vamos a platicar cómo empezaron, quién les metió esa idea de meterte a correr en el automovilismo. Más bien, quién nos influenciaba en que nos saliéramos. <laughs> Muy bien, otra gran figura también de apatía es Karina Dávila Quintero. Ella es participante del motociclismo de velocidad también, segundo lugar, primeros lugares, una gran trayectoria, pero sobre todo, punta de lanza para abrir precisamente esta brecha y competir, déjeme decirle, era una mujer contra veintitantos pilotos hombres. Karina, bienvenida, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Contenta? Sí, muy contenta, muy emocionada por estar aquí en el programa. Qué bueno, para mí también es un gusto tenerlo. Y bueno, pues para mí también es un placer compartir cámaras y micrófonos con mi compañero Ricardo Sotelo. Él es ya de los villistas para acá, bienvenido. Sergio, amigos del minuto 44, yo alguna vez corrí 15 kilómetros y terminé exhausto. No, yo no imagino a alguien que corre 250 kilómetros. Debe ser algo, algo pues, exhaustivo, algo que, que debes terminar muerto. Pero bueno, estas mujeres han demostrado, han hecho posible lo que parecía difícil hasta hace algunas décadas. Y si en términos taurinos, se dice que el, que el torero es hecho de otra pasta. Esas mujeres demuestran también eso, Sergio, que están hechas de otro material. Sí, Bien, a mí me gustaría, si me lo permiten todos mis invitados y Ricardo, pues iniciar un poquito. Karina, ¿quién es Karina? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo que motos? Aquí está el Nomex de Karina, que mire, me impresiona. Vea el hombro, no sé si pudiera. Señor Oscar Molgado, mire este hombro. ¿Eh? Ahí está. Ay, ya tronó. No haya... Producto sí, del trabajo, el esfuerzo, el sudor, las ganas y la entrega. Sí, es una caída. Oye, ya nos platicará. Porque además. también, ¿cómo empezaste, Karina, en esto del de motociclismo de velocidad? Bueno, siempre me gustó cuando veía en la televisión, me llamaba mucho la atención. Pero a mí no me llamaba la atención subirme atrás con los muchachos. y Yo quería saber qué se sentía, ¿verdad? Claro. Pero más que nada, eh, mi deporte era eh, caballos de salto. De Pequita hecho, ser. sí, ya no, más o menos nos sí. conocíamos. Y bueno, se me murió mi caballo y como que no hallaba qué hacer, como que me sobraba energía y, y ahí andaba medio de fiesta. Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, ay, ya sé, me voy a comprar una moto y me voy a poner a correr motos pero no sabía ni andar bien en bicicleta, realmente. Lo que hace uno más chico, ¿verdad? Que no piensa tanto. Me compré mi moto, mi casco, mis guantes, mi equipo y me fui a la pista. Y ya llegué a la pista y, y estaban entrenando los muchachos y ya empecé, oigan, ¿quién me enseña a andar en moto? Y todos así como que... Y, ándenles, por favor, ahí les estuve rogando Hasta que alguien se apiadó de mí Me dijo, mira, este es el clutch." ¿Quién fue? Da créditos, da créditos ah, El Yogi, el Yogi que está siempre en mi corazón Siempre me ayudó Y era hermano de uno de los pilotos Él no era piloto Era el que le ayudaba pues, a bajar la moto Y todo eso, y fue el que se apiadó de mí Y ya me enseñó cuál era el clutch, El acelerador, esto y el otro Y me dijo, pues, a ver, aviéntate y ahí me aventé y ya y se me apagó como tres, cuatro veces la moto hasta que ya la hallé y me metí a la pista y di vueltas como Mayate unas 300 vueltas hasta que se acabó la gasolina y me gustó tanto que ya no me, no me pudieron bajar de la moto otra vez. Y bueno, después vendrían las etapas ya de profesional. ¿Sí? Dedicarte verdaderamente, ¿no? Sí, empecé a entrenar todos los fines de semana y ya es, un, es una disciplina. Es no. cuando ya uno lo hace a, a un nivel más. O sea, que de este curso básico, de cómo encender la, la moto, el clutch, frenos, acelerador, todo eso, de ahí vino ya el amor, así, dar una sí. vuelta nada más. Cuando, cuando di la primera vuelta, que sentí lo que era la física, ese tipo de motocicletas tiene una física muy interesante. ¿Verdad? Eh, tú das vuelta a la derecha y, y empujas el. el el manubrio en vez de, de hacerle como, como las bicicletas. Y, y ese tipo de física es, es algo tan interesante que, que te enamoraste. Es muy bonito. A mí lo que me impresiona es de que se te muere tu caballo de equitación y agarras y compras un caballo de dos ruedas, un caballo, un caballo de caballo de, muchos, de, acero. de acero, ¿no? Entonces, así de fácil. Bueno, Claudia Fregoso, ¿cómo es que te empiezas a involucrar en esto de el automovilismo? Bueno, eh, yo lo no traigo, yo creo que de herencia. Mi padre eh, era un gusto, una pasión por el automovilismo y siempre me llevaba a ver carreras de autos. Eh, y ahí, ahí empezó a, nacer, eh, a conocer a la familia automovilística. Hubo una, un, en una ocasión un campeonato que traía el señor Ernesto Soido a Jalisco. Eh, se busca un novato. Y ahí, eh, gracias a Francisco Rodríguez del Fierro, muy conocido como Pases, Paco Fierro, eh, él fue el que me consiguió la oportunidad con el, la Comisión Nacional de Pista que me dieran la oportunidad de, de dar una vuelta al Autódromo Internacional, al Trióvalo, que ahora se llama Bernardo Obregón, ¿no? Claro. Este, y di una vuelta en un Renault R5 de aquellos años, dos vueltas, tres vueltas, y no me paraban, no, pues yo fascinada. Después de diez vueltas me hicieron la señal de, de entrar a pits. Cuando entro en pits me dice el señor... Um, Arnstein, que era el, el presidente, me dice: Tienes tu licencia de piloto. Y el señor Hugo Desier, también, que en paz de descante, descante. El maestro el, maestro, el, el, el Comisión Nacional de Pista en Jalisco avaló con su firma el que yo pudiera competir en la primera fecha de, del serial de Ernesto Soído. Fueron las primeras prácticamente en México de estar, eh, digo, dando, entrando a este, ¿no? Tú en motociclismo, Karina, y tú en automovilismo, Así ¿no? Es. Sí, sí, es, sí. ¿También te avalaron tu licencia o no? No, yo empecé entrando con el pelo adentro del casco, iba alguien y. Sí, sí, <laughs> iba alguien y, y ponía un nombre de, de hombre y, y hasta que me cacharon. Uh -huh. <laughs> Pero me cacharon en una carrera de Michelle Jordain, donde los muchachos empezaron a decir que no, no, una vieja no, decían. <laughs> y Michelle, mis respetos, yo le agradezco muchísimo, que dijo, bueno, ¿le tienen miedo? No corran. Y ella sí iba a correr. El que no quiera correr, pues ni modo. Claro. Y bueno, me dieron chance. De ahí en adelante ya no me tuve que esconder, porque créeme que esconderte el pelo y todo eso no, sí en es el un. casco es incomodísimo, ¿no? <laughs> Beatriz Cameade, bueno, sabemos tú que entraste después pues, en los de el, el ultramaratón, pero también motociclismo y pismo. ¿Cómo inicias en estos deportes que, entre comillas, pues están etiquetados para no mujeres? Pues sí, curiosamente me pasó como Karina. Este, para mí era una pasión los caballos, el hipismo, el salto de obstáculos. Y este, igual al dejar los caballos, pues yo seguía con esa pasión. Y una vez por ahí, este, accidentalmente, me subí a una moto, me gustó y como que le, le, le encontré una similitud con los caballos, al manejo de la moto y así fue como se me dio ese asunto de andar en la moto eh, me iba a viajes a Ixtapa por la sierra y todo este a viajes así y este y curiosamente como dice Karina al principio pues este yo me integré en un grupo donde pues eran puros hombres no, no iban mujeres a esos viajes y, y pasaba lo mismo que que este pues no les gustaba verdad que cómo que va a ir una mujer y, y por ahí los, los directivos que hacían esos viajes que organizaban este decían lo mismo pues ella va a ir maneja muy bien le tienen miedo okay. o claro. qué y el que no quiera ir pues no vaya y este y así se empezó a dar y ya que ven que, que pues que sí las hay más o menos pues hasta se hacen amigos y después vendría la etapa ya que estuvo fuerte ahorita sí. que es el ultramaratón así es sí que eso bueno pues por vanidad y por peso y ahora después ahora sí cierto o no sí así empecé empecé qué así qué bueno bien Ricardo tú cómo empezaste en cuál disciplina en, ¿En cuál de todas no estamos viendo ahí lo que es de, tan difícil de llevar y conducir una motocicleta a qué velocidad Karina llegaste lo máximo bueno en el autódromo de México en el autódromo Hermano Rodríguez Hermano Rodríguez tiene una de las rectas más largas de de todos los autódromos que yo conozco. Y bueno, acelerar es muy fácil, ¿verdad? Eh, yo llegué a ver en mi moto que llegaba a 300 la, la aguja. No sé si, si llegaría más, ¿verdad? Pero es fácil llegar a esas velocidades en, una, en unas rectas tan largas. Lo difícil es, Lo difícil es frenar. <laughs> Bien, antes de ir a la pausa, Ricardo, ayúdame poquito claro sí. para mostrarle aquí a mi señor productor Oscar Molgado, que ha de estar muy contento por este programa. El Nómex de Claudia Fregoso, para que vean, este es el que utilizaba. O oh, negativo, importantísimo para un piloto llevar en el Nómex el, el tipo de, de sangre, sangre que lleva para cualquier. Claudia Fregoso Rodríguez. 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 Muy bien, vámonos a la primera pausa, volvemos rápidamente.